Rocha Lima que falla el remate. ¡Gol! ¡Gol! ¡Chino! ¡Gol! ¡El Palmeiras, Chino! En pausa quedó Boca una vez más. Falló el fondo, Zeneise, mal rechazo. Un centro a la cabeza de Keno. Keno te la va a meter el 11. Tiene la figura de la cancha. Enloquecen los más de 2.000 hinchas del Berrao. Le gana Boca. Se rompe la copa en casa. Trago amargo. Se mueve la palmeira. Cae el primer coco de gol. Señores, golazo, gol de Palmeiras. Keno, el mejor de la cancha, contra el peor de la cancha. No hizo absolutamente ninguna defensa el arquero Rossi, tan culpable como Jara, del cabezazo, de que el cabezazo de Keno se convirtiera en gol. Gana Palmeiras y está bien. Pierde Boca, también está bien. 51 goles para Keno, el segundo en esta Copa. Palmeiras 10, Boca 5, Junior 3, Alianza 1 en el grupo. Es la pasión, es la ilusión, este verano el fútbol está en tu corazón. Rossi con la cabeza regaló el gol de Palmeiras. Ibercín en el medio, el remate, Rossi a mitad de camino, pelota por arriba. Es gol de Palmeiras, es gol de Palmeiras. Palmeiras, el blooper de la Copa, lo acaba de hacer Rossi en un partido que se saca solo del arco de Boca. Llegó el 20, Lima dijo, ah, el arquero no está en el arco, a Vergini no la puede rechazar bien, este regalo es para mí, lo aprovecho, lo abro, lo disfruto en una bombonera colmada que no lo puede creer. 22 minutos, Palmeira arriba, se mueve la Palmeira. ¡Qué verdad, qué verdad! Los de Guillermo, por favor. No, lo de Rossi es una irresponsabilidad, pero no de Rossi, de quienes lo ponen en el equipo, a este muchacho que está a falta de confianza, de distancia, de fundamentos, que parece haber perdido sus condiciones. Salió a lo loco, regresó a lo cuerdo y se clavaron un gol imposible cuando Boca había hecho todo para empatar el partido. Él lo pierde, pero realmente, señores, realmente, yo no le puse a Rossi en el arco, tenga la absoluta seguridad que nosotros no fuimos. 33 goles para Lucas Lima, el primero a nivel internacional.